¿Cuánto le pongo? Bueno, y con tarjetita me pones 40 euros. Vale. Aquí más o menos es atender al cliente. Cuanto más rápido, más eficaz y sin ningún fallo, mucho mejor. Mete los complementos, cierra como el resto de gente, friega los cacharros, tiene sus tareas de limpieza como todo el mundo. Es la más puntual de todos, lo siento por el resto. Creo que los padres deberían dejar que sus hijos tengan un trabajo fijo. Yo cuando entré, yo pensaba que bueno, me iba a poner nerviosa, no sé si se iba a salir a hacer mal o no, y al final me salió muy bien. Me contrataron y ya después ya me hicieron indefinida. Ya no es tan extraño pues, encontrar personas con síndrome de Down, personas con trisomía 21, trabajando en empresas ordinarias, fundamentalmente en el sector servicio, que es la que más demanda está generando en este momento. Cualquiera de nosotros no nos valoramos por nuestras discapacidades, aunque todos las tenemos. Siempre nos valoramos por las capacidades y por las posibilidades. A lo largo del año 2009, por poner un ejemplo, pues fuimos capaces de llevar a cabo 104 contratos laborales en sus distintas modalidades y fueron satisfactorios todos ellos. Eso quiere decir que las personas con trisomía 21 tienen que tener su oportunidad. Debemos darle su oportunidad y las familias en este caso tenemos que ser los primeros en creer en ello y precisamente trabajar para darles esa oportunidad. O mellor que lle pudo surgir, de todas formas, que nunca jamás pensamos que chegase a eso, a que pudese ela traballar, a que pudese ir sola con traballo así lexos, en cambio, pues, fenomenal. Foi no 2002 cando Down Galicia decidiu apostar polo emprego con apoio. Primero saludo. Salud. Y después, ¿qué producto quiere? Cantidad y producto. Muy bien. Después, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Abrir la tapa? Sí, abrir la tapa, quitar el rollo. El tapón. El tapón. Muy bien. Meter la pistola ya con la cantidad fija. Vale, primero acuérdate de marcar la cantidad sí. Y después selecciona bien el producto. Sí. El trabajo del preparador laboral consiste en formar al nuevo trabajador en todas las tareas de su puesto de trabajo, ya no solo en las tareas, sino también a lo mejor en el desplazamiento desde su casa al puesto de trabajo, lo que es el trato y la relación con los compañeros y todo lo que tenga que ver con mantener un puesto de trabajo. Entonces, bueno, a ver, depende del puesto de trabajo y del chico, del perfil del chico, se va a tardar más o menos, no hay un tiempo fijo que se vaya a estar con el chico o con la persona en la empresa. Somos una empresa donde teóricamente estamos haciendo productos sanitarios para ser implantados en cuerpo humano. En nuestra planta hay una persona con síndrome de Down. En otras compañías que no tienen este tipo de procesos tan complejos, yo estoy convencido que lo pueden desempeñar. Y no solo están pues para pegar cajas o para limpiar, sino que están en procesos implicados en el desarrollo de procesos completamente productivos, como es el caso de Fran, colabora en tareas productivas, en tareas de envasado, en tareas de acondicionamiento, y lo hace tan bien o incluso mejor pues que otras personas de las mal llamadas normales. Para mí el círculo de incorporación de una persona con minusvalía entra dentro de lo que podemos definir como virtuoso. Es decir, son personas perfectamente entrenadas y adiestradas para realizar el trabajo que nosotros le designemos con total garantías. Sirven de unión al grupo de trabajadores que está trabajando en contacto con él. Son personas realmente extremadamente responsables porque asumen ese trabajo como un reto personal para ellos. Entonces, cada cosa que se les encarga es para ellos como una aventura. Por lo tanto, afrontanlo con una gran decisión y con una gran responsabilidad. Incorporen a sus plantillas personas con síndrome de Down. El tiempo que consideren oportuno. Y después saquen su propia conclusión. Y verán cómo el resultado final, en no pocos casos, hace que cambie la percepción que hay en este momento de las cosas. ¿Qué tal te fue la tarde? ¡De maravilla! Es que yo me siento muy orgullosa de este trabajo.
porque me gusta. Es uno más y se le trata como uno más. Y en ese aspecto nosotros estamos contentísimos con la incorporación, y nuestra filosofía es, en la medida de nuestras posibilidades, incorporar a más gente con minusvalías, porque la experiencia fue muy, muy gratificante, ya no solo desde el punto de vista empresarial, sino incluso desde el punto de vista personal. Ha generado un ambiente maravilloso en fábrica, es decir, porque actúa como nexo de unión. A veces es necesario, sobre todo en compañías como la nuestra, donde el personal es muy joven, hace falta siempre una persona que actúe como cemento a la hora de motivar y de unir al grupo, que para nosotros en esta compañía es muy importante, lo que es la implicación del personal. Y para nosotros la llegada de esta persona, de Fran, fue un éxito, porque hemos logrado una mayor implicación, que el grado de compenetración de las personas, hasta mejoró hasta el humor de la gente trabajando, lo cual para nosotros es muy importante. O que pretendemos desde Down Galicia é dar a coñecer a realidade destas persoas e que sexan eles mesmos os que nos sorprendan polas súas capacidades.